Conductores de vehículos que transportan hidrocarburos iniciaron en el día de hoy un cese de actividades como protesta al mal estado de la vía. El estado actual de la vía es totalmente degradante. Muchas tractomulas han quedado atascadas por los grandes huecos que hay. Hace 2 años sacaron un comunicado diciendo que junto al Ecopetrol con la alcaldía invirtieron una cantidad de dinero en el cual pues los resultados no se vieron porque la carretera sigue igual. Son cerca de 8 kilómetros por los que deben transitar para ingresar o salir de Barranca Bermeja y cada día que pasa los huecos se incrementan y con ellos los daños en los vehículos. El paro, lo principal, la vía, está muy mala. Hace ya mucho tiempo y eso es... Gana que la van a arreglar, gana que no. Le echan dos volquetes de barro más y queda peor. Ya queda mucho carro barajo. El peor paso en la vía se ubica a 6 kilómetros del parqueadero principal número 2. Allí la tierra formó un cráter por el que se hace imposible transitar. Volquetas y tractocamiones han quedado varados en este hueco que mide cerca de 8 metros de diámetro y 1 metro de profundidad. Más que todo, primero, lo primordial es el arreglo de la vía. Es que está en un estado deteriorable. Saqué una mula antier y en el hueco ese profundo se dañó el bumper y vale 400 mil para el arreglo. Pues le toca a uno porque el dueño, ellos no miran que la carretera está en ese estado. Adicional al daño de la vía, también se suman otras situaciones que afectan el normal cumplimiento de las labores que prestan estos transportadores. Siempre ha habido problemas por el daño que tiene esa vía, porque siendo aquí una capital petrolera donde las vías deberían estar en excelente estado, se encuentran en un grado deprimente, o sea, los carros se dañan, son los que más sufren, cada ratico son 2, 3 hojas partidas y eso es un costo para el conductor y para el propietario del vehículo. Siendo esta la única vía de acceso a Barranca Bermeja, los transportadores piden a las autoridades competentes que esa situación sea solucionada de manera urgente, pues ellos temen que también se susciten otros problemas como el aumento de la inseguridad en la zona.